estamos identificando los puntos críticos. El día de hoy vamos a empezar en dos puntos, en esta zona alta de la quebrada y en la zona baja, porque hemos identificado varias zonas que se necesitan trabajar. Los trabajos se van a hacer por en esta primera fase por 15 días y digamos la parte técnica ya es un tema más de los ingenieros, de toda la gente que está a cargo de la previsión y la descolmatación de esta quebrada. ¿Van a llevar estos trabajos también a otras quebradas? Definitivamente ese es el primer paso. Vamos a seguir trabajando conjuntamente con el municipio para identificar las otras zonas críticas. En Cajamarca hemos identificado otros puntos críticos y posteriormente en las siguientes semanas también vamos a lanzar iniciativas muy parecidas en otras zonas de Cajamarca, de la provincia. En esta quebrada específicamente tenemos 6 volquetes, tenemos 3 retroexcavadoras, tenemos una excavadora grande y una excavadora más pequeña. Esta excavadora pequeña que la ven aquí al costado es justamente para acceder a las zonas donde es difícil el acceso a las retroexcavadoras. De la gestión, ¿qué es lo que se ha obtenido? La participación compartida tanto de la empresa privada, en este caso Yanacocha, la municipalidad en la parte técnica y la junta vecinal que representamos a conjunto de vecinos. Uh-huh. Tema muy aparte, asumiendo responsabilidades que signifiquen alto riesgo con la vida y la salud de los vecinos, más que todo en la parte baja, se ha tenido que cursar documentos en el que también se haga partícipe de la empresa privada. En este caso, Minera Yanacocha aceptó este pedido de vital importancia, pensando, como le repito, en los daños posibles que se pueda dar en este caso de que suceda el fenómeno del Niño. Ahora, ¿esto les da un poco más de tranquilidad sabiendo que ya les van a limpiar esta quebrada y que a lo mejor ya no va a haber inundaciones? De hecho, se asegura el tema del bienestar de los vecinos, pensando de que este trabajo mancomunado, compartido, muy aparte de otros temas que se puedan pensar, se asume la responsabilidad de parte de nosotros como autoridades de sectores, la municipalidad participar en la parte técnica y Yanacocha con el apoyo de la maquinaria, tema que se debe dar siempre cuando la población así lo merece, lo necesita. No podemos jugar con este problema que se aproxima, con las lluvias. Tenemos que trabajar de manera partícipe, tenemos los vecinos participando también en esta jornada, que es de vital importancia. Para el León.